¿Y qué mejor para empezar la mañana que de dedicarle cuatro miradas a este pedazo de defender que hemos preparado aquí para Toño? Impresionante. Aquí sí que ha habido un antes y un después, ¿eh? A ver qué opináis de él, pero... Buah. Otro del que nos hemos enamorado. ¿Qué vamos a hacer? Y onda, que ya veis, casi casi listo para pintar. ¿Y el pintor? ¿Qué dice el pintor? ¡Ay, cómo pinta Cristian ya! ¿Eh? Ni una gota, ¿eh? ¿Quién te enseñó? Di la verdad, ¿quién te enseñó? Yo no estoy para enseñar. Joder, bien, ¿eh? Va a quedar guapísimo nuestras emisiones en gris, ¿eh? Bueno, gallos, pues terminamos el día y la verdad que muy contento con cómo va la situación, porque la verdad que estamos avanzando tremendamente bien. Bueno, nada, estamos aquí con la distribución por cadena de esta Ford Ranger y lo que os decía antes, la verdad que Ford me encanta. Vale, mañana nos llegarán muchas piezas de todo lo que tenemos de mantenimientos, distribución, todo, ¿vale? Y luego ya nos ha llegado también los embragues, tanto del León como del Volkswagen Polo. Así que, nada, vamos a seguir armando. El Honda Civic mañana le pinta a Roque. El Polo Blanco también, en cuanto acabemos el Honda, lo metemos con él. Así que esta semana... Bueno, y estamos a miércoles todavía. Así que nada, muy contento y sobre todo con los Land Rover. De verdad, vienen muchas sorpresas, vamos a apostar mucho por ello. Y la verdad que está preguntando muchísimo la gente. Desde que salieron los tres Land Rover Defender, tanto el de Jesús Sierra como el de Miguel de Galicia y el de Toño, esos tres Defender han sido el mejor escaparate que hemos tenido y la gente está muy interesada, de verdad. Lo que digo siempre, no trabajamos al público de momento, no hacemos restauraciones solo y exclusivamente de lo que vendemos, somos compra-venta de vehículos, ¿vale? Entonces, y lo que sí hacemos es hacerlo a vuestro gusto, de arriba abajo. Y nada más, deciros que... reflexión del día. para toda esa gente que esté, bueno, pues en una situación un poco complicada, que son la gran mayoría de los autónomos que hay en este país. Yo hay una cosa que lo aprendí hace bastante tiempo y yo lo... hay que ver dos círculos. Uno es pequeñito, que es donde tú puedes cambiar las cosas, tienes hacer cosas diferentes. Digamos que es tu zona de maniobra, lo que en tus manos puedes cambiar o lo que puedes tú hacer, ¿vale? Y luego hay otro círculo más grande, que es un círculo donde tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces no te merece la pena fijarte en ello. Es decir, la crisis que hay, el que el gasoil sube, el aceite también, los políticos que tenemos, todo ese tipo de cosas no podemos cambiarlo. Yo no puedo cambiar ese tipo de cosas, entonces no me merece la pena centrarme en todo eso ni buscar ese tipo de excusas para no interactuar con lo que de verdad necesito sacar adelante, ¿vale? Entonces yo me meto en mi círculo, en el círculo mío de maniobra y digo, vale, todo esto depende de mí. Lo demás me da igual. Lo que dependa de mí tiene que salir al 100% y depende solo y exclusivamente de mis ganas, de mi ilusión, de mi trabajo y de mi raza. Entonces ahí es donde no hay excusas que valga. Tengo que sacarlo ya adelante. Entonces, para esa gente que está muchas veces, no, es que no hago esto porque... No. Tu círculo es el que tienes que maniobrar y el que tienes que hacer, así que sigue luchando, dale mucha caña y de verdad que se sale, ¿eh? Pero eso sí, buscaros la vida por donde sea, no hagáis lo típico, lo que hacíamos hace 20 años, porque si no es imposible. Nada más, vamos a descansar y mañana será otro día. Por cierto, la gente se está metiendo mucho en el canal nuestro de Land Rover Invictus, así que ahí vais a ver también en el proceso completo de los coches. Por cierto, estamos preparando el vídeo final del Land Rover de Toño, desde el principio hasta el final, que el otro, el de Miguel, tuvo mucho éxito. Y también deciros, no sé lo que os iba a decir, os iba a decir tantas cosas que ya no sé ni por dónde voy. Vale, sí, muy importante, una de las cosas más importantes y más chulas que vamos a hacer este año, el Land Rover Defender de Toño, le vamos a hacer, ahora se le vamos a entregar para que le pruebe, pero la entrega final la vamos a hacer en un aeropuerto, ¿vale? No os digo más, pero está todo aquí metido en la cabeza ya. Los planos, la esencia que va a tener ese vídeo y de verdad que vais a alucinar. Bueno, yo ese día de verdad cierro el chiringuito y me marcho a disfrutar porque lo voy a disfrutar como un enano. Además, de la mano de Toño, que es parte aquí de la casa, desde aquí le mando un saludo enorme porque de verdad que es parte de Sin Car al 100%. Así que ahora sí, nada más, vamos a descansar y cuidaros mucho, gallos.